amigos, la verdad es que no soy yo quien me dirijo aquí hoy día a ustedes, sino una nieta de mi padre, una hija. Mira, es un conjunto de líneas que ella ha hecho llegar. Dice así: adiós, opa. Opa es el modo de decir en alemán de abuelo. Y fruto de la historia chilena de los últimos años, nosotros, como tantos otros, estamos repartidos por el mundo y ellos no han podido llegar acá por circunstancias muy especiales. ¿Qué hago yo aquí sin verte nunca? Fue la última dedicatoria que el OPA, así es como siempre lo llamamos en casa, me escribió en uno de sus libros que me regaló para Navidades el año pasado. Y yo le quiero preguntar, ahora que recibo la noticia de su fallecimiento, ¿qué hago yo aquí sin verte nunca más? Para el mundo literario, para tus lectores, para la historia quizás, serás el poeta de la metamorfosis de lo mismo. Para mí siempre serás mucho más. Mi opa, mi abuelito, y me da exactamente lo mismo que parezca ingenua, pero es lo que siento y lo que sentí cuando estuve en tu casa hace un par de semanas atrás, ayudándote a hacer los ejercicios fisioterapéuticos, tomándote la mano al lado de tu cama, después de que decidieras despedirte paulatinamente de la vida. Yo ya entonces me despedí definitivamente de ti, porque estaba obligada a volver a Europa, y esta despedida en mi recuerdo siempre estará relacionada con el tango, música que te poníamos porque estábamos convencidos que todavía la escuchabas, la sentías. Y te prometo, esta semana iré a una milonga y bailaré un tango dedicado a ti para sentirme cerca. Una cercanía que no fue nada fácil establecer entre nieta y abuelo, sobre todo por motivos políticos que todos conocemos,